Anuel y 69 se dicen de todo. Yo voy a coger esto y te voy a una bofetada, cabrón. Karol G le entrega su apoyo a Anuel. Yo quiero pelear contigo, tuyo, vamos. ¿Será que Yailin y 69 lograrán quitarle toda su fortuna a Anuel? Después de que Anuel anunciara públicamente que su relación con Yailin había llegado a su fin de mutuo acuerdo y en paz, surgieron revelaciones impactantes que demostraron que, en realidad, el final de esta relación estuvo marcada por lamentables episodios. ¿Qué carajo ustedes están hablando? Tiren lo que ustedes quieran, no tengo un carajo que esconder. La relación tóxica llena de enfrentamientos entre Anuel y Yailin quedó expuesta. Se filtraron mensajes privados, capturas de pantalla y testimonios que revelaron una historia mucho más conflictiva de lo que se pensaba. Que nadie me esté llamando, dije, ay, ¿por qué hiciste esto? Este bochinche, qué sé yo, cuánto. ¿Quieren película? Yo les voy a dar película. Mientras Anuel se encontraba en su misión de reconquistar a Karol G, tras anunciar públicamente su separación definitiva de Yailin, ay, ya yo no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija, ¿entiendes? Un antiguo enemigo de Anuel apareció en esta historia, 69, quien se convertiría en la actual pareja de Yailin. Después de que 69 apareciera junto a Yailin, se desató una verdadera guerra entre él y Anuel. Esto no solo involucró a los artistas, sino que también a Yailin, la hija de Anuel, e incluso a Karol G. ¿Estás de acuerdo tú con que Anuel exponga de cierta manera a Karol esa polémica que de pronto le afecta a él? No, es que yo no sé por qué pasó eso. Pero, ¿por qué Yailin permitió que 69 ingresara a su vida a pesar de ser uno de los mayores enemigos de Anuel? La respuesta se debe a que Yailin se sintió profundamente herida al ver cómo Anuel suplicaba a Karol G que le diera una nueva oportunidad, apenas días después de haber terminado su relación con ella. Se la dediqué a Karol porque es que pensé en ella. ¿Y usted le extraña a ella? Sí. Pero, ¿por qué Anuel está tan enojado con 69? ¿Qué ha despertado tanto odio de 69 hacia Anuel? ¿Será que 69 está manipulando a Yailin para vengarse de Anuel? Y la gran pregunta, si nadie detiene esto, ¿uno de los dos terminará en la cárcel? Así captamos en exclusiva al reggaetonero Anuel AA entrando a la Corte Federal de Puerto Rico. Hace tan solo unos días atrás, 69 comenzó a publicar una serie de videos en las redes sociales, sorprendiendo a Yailin con costosos regalos, incluso llegando a regalarle fajos de dinero. Esto ocurrió mientras 69 y Yailin trabajaban juntos una nueva canción, colaboración musical que solo era una excusa por parte de 69 para acercarse a Yailin, ya que el mismo cantante reveló hace un tiempo atrás que estaba interesado en ella. Sin embargo, en ese momento, Yailin estaba casada con Anuel. Pero no hay una mujer que te frise a ti. No, tengo una que me gusta mucho, pero no me hace caso. Tú sabes, tiene marido. Ah, oye. El marido es duro también. Yo estoy más duro. Yo le digo, él no es competencia. Lo que él va a gastar, yo gasto más. A pesar de todo lo sucedido, Anuel se había mantenido en silencio. Sin embargo, Yailin decidió elevar aún más las provocaciones, logrando finalmente enfurecer a Anuel. ¿Cómo lo hizo? Publicando una foto en la que se veía a 69 cargando en sus brazos a la hija de Anuel. Esta acción desató una reacción inmediata por parte de Anuel, quien decidió hacer pública por primera vez una foto de su hija recién nacida en su cuenta de Instagram. Esto enfureció a Yailin y provocó que 69 comentara directamente la foto de Anuel. Que paren un bebé en 3 meses, que vayan a parir un bebé y después se vayan a un tarima y canten. En su comentario, 69 calificó a Anuel como una rata. Lo acusó de no haber hecho nada por su hija en 3 meses y que solo quería parecer un buen padre en las redes sociales. Anuel siempre se decía que era leal. Anuel no tenía nada pero amor para ese tipo, pero es un hipócrita. Más allá de las preocupaciones de 69 y Yailin por la privacidad de la pequeña, surgieron rumores de la verdadera causa del enojo de Yailin. Según se dice, Yailin había firmado un contrato millonario con la revista People en español para otorgarles la exclusiva de las primeras fotos de su hija. Tener algo secreto que va a salir y yo prendo mi celular y digo, damn.
Anuel tenía conocimiento de este contrato y decidió publicar por sí mismo la primera foto de su hija en las redes sociales, rompiendo así el acuerdo con la revista. Un contrato con la revista People en español por la exclusividad. Iban a dar un dinero fuerte y vino Anuel y tumbó cualquier posibilidad de cualquier exclusiva. Al mismo tiempo, el enfrentamiento entre Anuel y 69 tomó un giro aún más oscuro. Anuel decidió revelar casos judiciales en los que 69 estuvo involucrado con un adolescente en 2015. Estos hechos llevaron a 69 a declararse culpable. Yo soy criado de una buena familia, tengo un buen corazón, te voy a amar, yo no soy ningún loco. Anuel publicó esta información en sus redes sociales, afirmando que Yailin no tenía conocimiento de estos incidentes. Cuando tú recibes mensaje directo de este hombre, primero sabías quién era. No, normal, le respondí. Además, Anuel exigió a 69 que se mantuviera alejado de su hija, ya que estaba en peligro al estar cerca de él. Cabrón, tú eres tan infeliz y tan muerto de hambre que cuando yo te vea no tengo una bofetada porque yo no me voy a ensuciar la mano. Yo voy a coger esto y te voy a dar una bofetada, cabrón. 69 afirmó que el caso ya estaba cerrado y que todo había sido aclarado legalmente. Además, encaró a Anuel por haber conocido a Yailin cuando ella tenía tan solo 19 años, mientras él tenía 30. Me enseñan una foto, me dicen, ¿tú conoces a esta mujer? Y digo, sí, no la conoce de 2 semanas. ¿Tú sabes que tenía 13 años? Digo, ¿qué? Anuel siempre supo de estos casos de 69, pero cuando se conocieron y fueron grandes amigos, esto no le importó. Fuck it, Treyway. Colombia, mami, ya tú sabes. Ante esto, Yailin amenazó con filtrar pruebas de la tóxica relación que mantuvieron. Además, lo acusó de no haber brindado apoyo económico durante el nacimiento de su hija. Están hablando pila de mentiras y le quieren hacer un daño a ese muchacho, donde ese muchacho lo único que le hizo fue un bien a tu hija y a ti misma. Porque mucho te gozaste tú con los cuartos de Anuel. Y ahora era el peor. ¿Cuál es la careta? Espero que cuando Anuel se llene de odio, le dé golpe a todito. También afirmó que una vez terminada la relación, Anuel se llevó todas las cosas que le había regalado, incluyendo ropa, autos, dinero y carteras costosas. Incluso lo acusó de haberse quedado con el dinero de ella. Para nadie es un secreto que le quitó todo, hasta las carteras que le regaló cuando ellos se dejaron. Ajá. ¿Hasta la cartera le llevó? Hasta las carteras se las llevó, claro que sí. Anuel afirmó que Yailin estaba tratando de dañar su carrera y que no se encontraba en un estado mental adecuado. La tildó de mentirosa y manipuladora. Al ver esto, Yailin tomó una drástica decisión y filtró todo lo que prometió. Hermana, tú tienes la película Satira en RD, porque allá todo el mundo privatea. Yailin reveló conversaciones impactantes entre ella y Anuel. En estos mensajes se evidenciaba que, a pesar de la ruptura, Anuel seguía manteniendo contacto con Yailin, incluso después de haber presentado a su nueva novia. Además de los mensajes, los pantallazos también mostraban amenazas y manipulaciones por parte de Anuel. Me estaba escribiendo que iba a matar al Alfa, que iba a matar a los Foques, que iba a matar a Rochi o a Arcángel si lo veía conmigo. Yo no tengo juego, todo eso. Yo no juego, tú sabes que yo no juego, ¿eh? Qué bueno que lo está. Sin embargo, lo que causó indignación fue la publicación de las pruebas fotográficas que mostraban marcas en el rostro de Yailin durante su embarazo. Imágenes que no se pueden mostrar en este video. De que Anuel la maltrataba físicamente cuando ella estaba enamorada. ¿Tú viste algo de eso? No, realmente. ¿Ni ella te comentaba de eso? No. Son solo rumores. Para mí sí, porque si no ya yo lo voy a saber. También salió a la luz un incidente automovilístico en el que tras una maniobra impulsiva de Anuel, Yailin sufrió lesiones en sus piernas. Lo cierto es que todas estas acusaciones aún no se han podido comprobar, ya que hasta la misma hermana de Yailin aseguró que estas pruebas podrían estar manipuladas. ¿Te acuerdas cuando sacó Yailin y 69 la canción? Subió Yailin una grabación de la misma música, pero con la voz de Anuel montada. Así mismo se puede montar voz en un video. Así mismo se pueden hacer notas de voz. Son demasiadas vainas. Tú vas a perder la credibilidad, manita. Por otra parte, todas las relaciones de Anuel han sido públicas y ninguna de sus exparejas han denunciado situaciones similares en contra de Anuel. Ese video literalmente estaba en todos los encabezados de las noticias. La gente sabe que si algún día pasara eso en una relación mía, yo simplemente no podría estar más ahí. Literalmente ha sido una relación súper sana y pues espero que sea algo que nunca vaya a pasar.
El abogado de Yailin, quien es el mismo que está tramitando el divorcio y una millonaria manutención, afirmó en sus redes sociales que todas estas pruebas serán utilizadas para el juicio en contra de Anuel, ya que Anuel desmintió todas estas acusaciones. Como que de carajo ustedes están hablando, tiren lo que ustedes quieran, no tengo un carajo que esconder. La única que ha hablado acerca de esto ha sido la hermana de Yailin, quien está completamente a favor de Anuel y desmiente estas acusaciones afirmando que si hubiese ocurrido, ella se hubiese dado cuenta. Dale la vuelta a todo lo que Anuel está diciendo y ponerlo a tu favor para después venir a demandarlo, loca. Es lo mismo que hizo conmigo. Andaba con mi ex. Desde que yo empecé a hablar en ese corrito, me llené de odio y le dije de todo a ella, a todo el mundo. Ella vino y volteó la situación y me puso una demanda por agresión. Mandó a la Maya que me la ponga. Debido a esto, uno de los temas que ha surgido entre los fanáticos es si estas situaciones ocurrieron entre Anuel y Karol G, ya que apareció un antiguo video en el que se ve a la pareja en una situación extraña en la vía pública. Anuel. Sin embargo, muchos fanáticos argumentan que esto sería prácticamente imposible, ya que Karol G siempre ha mantenido una relación muy cercana con sus padres y ellos no habrían permitido que algo así sucediera. ¿Cómo va esa relación con su yerno, Anuel? Es una persona muy humilde, quiere mucho a mi hija, Karol. Estamos muy contentos con la relación de ellos y ver a mi hija feliz para nosotros es más felicidad todavía. En las últimas horas, 69 subió un video a sus redes sociales en el que le pide a Anuel que ya no suba nada más y que si realmente quiere arreglar el problema, se enfrente cara a cara. Yo quiero pelear contigo, vamos a fajarnos, vamos a encerrarnos en un cuarto y fajamos, vamos a fajarnos. Tú me dices dónde tú te quieres encontrar y terminamos esto, vamos a fajarnos, tú y yo, vamos. Pero, ¿por qué Anuel está tan enojado con 69? ¿Qué ha despertado tanto odio de 69 hacia Anuel? ¿Será que 69 está manipulando a Yailin para vengarse de Anuel? Y la gran pregunta, si nadie detiene esto, ¿uno de los dos terminará en la cárcel? Así captamos en exclusiva al reggaetonero Anuel AA entrando a la Corte Federal de Puerto Rico. Anuel insulta a Karol G. Anuel, una pregunta. ¿Qué es lo que con Karol G? El puertorriqueño se descontrola en vivo tras recibir otro botellazo. Para el que me está tirando esa botella, me cago en tu vida mil veces. ¿Son verdad las pruebas de que Karol G está enviando a sus fanáticos a atacar a Anuel? Le dar una botellita. Ay, esa idea está súper chimba. Que diga, esta guárdala hasta ta 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 canción. Karol G y Anuel, la historia de amor que se está convirtiendo en una de las peores pesadillas para ambos. Siguen ocurriendo lamentables hechos que mantienen a la colombiana con el puertorriqueño en una triste disputa. Aunque la misma pareja ha dicho que ya todo terminó, ellos mismos se han encargado de crear insólitas peleas que se han vuelto virales. Karol G ha hecho que sus fanáticos abucheen en vivo a Anuel. En el 2019 vine en Culpables Tour. Y por su parte, Anuel está prohibiendo que fanáticos de Karol G entren a sus conciertos. Mira que es lo que hay, mira, todos esos bandoleros y todos esos delincuentes, todas esas pebecitas, todas esas chiviricas, las pebecitas ya no conviven, ya no corren aquí. Pero, ¿por qué esta historia no ha podido terminar? ¿Qué ha despertado tanto odio de Anuel hacia Karol G? ¿Será que Anuel ya sabe que Karol G está comprometida con otro bebecito? Y la gran pregunta, después de tantas indirectas, ¿qué pasará cuando Karol G y Yailin se vean cara a cara ahora en los premios Juventud? Mira, mi equipo me tiene amarradita, entonces ya me voy a volver muy peleona ante los ojos de la gente. Han dicho tantas cosas que yo quisiera salir todos los días a pelear todo lo que se dice de mí. Ese es mi momento, venganza. Estas últimas semanas han sido intensas para Anuel, tras una inesperada decisión. El puertorriqueño decidió casarse con Yailin. La pareja compartió imágenes exclusivas de la ceremonia que se llevó a cabo en República Dominicana. Una improvisada boda civil que no contó con invitados. Declaro marido y mujer. ¡Wee!
En las imágenes se pudo ver que la pareja no se esforzó mucho por ir bien vestidos, tampoco los testigos. Y se pudo ver la felicidad de Yailin luego de que Anuel firmara el documento. Una mujer casada y un hombre casado. Lo que más llamó la atención fue que a la importante ceremonia no asistió la familia de Anuel. La pareja estuvo prácticamente sola, pues se presume que los padres de Anuel no estarían contentos con esta relación. ¿Has tenido la oportunidad de conocer a Yailin? De corazón, no tenía la oportunidad de compartir con ella. ¿Ah, no? No. ¿Pero la conoces? O sea, no la conozco, no puedo, él se ve feliz, tiene que ser tremenda persona. Es que la familia de Anuel esperaba que fuera Karol G la esposa del puertorriqueño, lo que lamentablemente para ellos esto no sucedió. La bebecita, ella llegó y él me dijo, yo me voy a casar con ella y ella es un amor. El casamiento civil fue tan improvisado que el padrino de la boda tuvo que ser el comunicador dominicano Santiago Matías, más conocido como Alofoque, quien tuvo que ocupar ese lugar debido a la ausencia de familiares y personas importantes para la pareja. En presencia de los testigos, Meli Santiago Matías García y el señor José Enrique Martínez Uceta. Más tarde, Alofoque aseguró que la pareja tendrá en el futuro una ceremonia más bonita, afirmando lo siguiente. La ceremonia oficial viene y van a tirar la casa por la ventana. Habrá mucho glamour. Carol, ¿cómo te la presenta? Tremenda chica. Le doy gracias a Dios que está en la vida de Manuel. ¿La quiere como una hija? Sí, la quiero muchísimo. Debido a lo improvisada que se vio la ceremonia, rápidamente comenzó a circular un rumor de que se trató todo de un montaje y que el matrimonio era completamente falso, ya que algunos fanáticos dominicanos afirman que cuando alguien se casa en ese país por el civil, tiene que firmar un libro y no una hoja como lo hizo Anuel en el video. Además que el certificado lo entrega la Junta Central Electoral y no lo entregan el mismo día, debido a que tiene que ser procesado. Pero más allá de toda especulación, lo cierto es que los artistas realmente se casaron, según la información oficial que ellos mismos han publicado. Los declaro marido y mujer. Mientras Anuel celebraba su supuesto matrimonio con Yailin, la noticia del nacimiento de su segundo hijo llegó como un regalo de bodas. Y no precisamente de su esposa Yailin, sino de Gerlín Melissa Vallecilla, la mujer con la que mantuvo una secreta relación y que resultó embarazada de Anuel. Finalmente, Gerlín dio a luz a Gianella Gasmey Vallecilla, quien se convirtió en la nueva heredera de la millonaria fortuna del puertorriqueño, la que supera los 10 millones de dólares. Anuel pidió hacerse una prueba de paternidad prenatal, él con su saliva y ella con la sangre. El resultado fue 99.9%. Luego de que la desconocida modelo acusara a Anuel públicamente de abandonarla durante el embarazo, el puertorriqueño poco pudo hacer con las pruebas de ADN positivas y tuvo que reconocer la paternidad ante la ley y darle su apellido a su nueva hija. Me dijo que estaba preñada. Yo, por lo menos yo en serio, yo eso de abortar un hijo, eso yo no voy con eso, eso es como que están matando una vida. En tanto, Yailin, en primera instancia, habría estado molesta por desconocer esta situación. Pero más allá de esto, mostró todo su apoyo a Anuel. Recordemos que antes de que se conociera la noticia, Yailin ya había hecho público en varias ocasiones que desde que empezaron la relación, estaban intentando tener una hija. Emma conmigo desde que nos conocimos, la ha querido una niña conmigo. Desde que nos conocimos nosotros estamos fuaki. Emma, ¿cómo tú quieres la niña? ¿Niño o niña? Dile. Niña. Pero esto no es algo nuevo en la vida de Anuel, ya que cuando estuvo con Karol G, también deseaba tener un hijo con ella. Así también, uno de los mayores sueños de Karol G era convertirse en madre antes de los 30. Yo tengo 27 años y espero a los 30 ya tener el primero. Y por ahora a los 35 ya tener los 5 porque los quiero todos seguiditos. Me sueño de verdad, se me chorrean las babas. Si hasta el nombre tenían pensado para el hijo, que en caso de ser hombre se llamaría igual que su padre, Emmanuel, según dijeron ellos mismos en una entrevista. ¿Visualizarías a Anuel como posible padre de tus hijos? Ya lo he visto, o sea, hemos compartido con el hijo de él y de papá, es súper buen papá.